Bueno, sí, fue complicado. Encontramos un rival que se metió atrás e vino a hacer tiempo que bueno, llevaron un resultado que era lo que ellos querían. Pero tenemos que concientizarnos de que todos los equipos van a venir a hacer lo mismo y que tenemos que buscar argumentos para desglosar esos esquemas que ellos nos van a poner. Sí, uno a veces no le gusta hablar de los árbitros, pero creo que fue muy permisivo hoy y gastaron mucho tiempo ellos. Pero no es una excusa, teníamos que buscar la forma de entrarle más a ellos y no lo logramos. A pesar de eso, tuvimos 5 opciones, creo, más o menos, de anotar, pero no pudimos. Pues gracias a Dios se da la oportunidad de volver a jugar. Un partido muy complicado, un equipo que se cierra muy bien, no da muchos espacios, generamos algunas ocasiones de gol y yo creo que ese trabajo que hizo el equipo de siempre insistir, de nunca bajar los brazos, fue muy importante porque al final se logra ese gol y salvamos ese punto. Pues sí, es lamentable la situación de mi compañero. Nadie quiere que se lesione en el momento de un partido o en cualquier entreno. Pues me tocó entrar en esa instancia y pues siempre que me toca hacerlo, voy a entregar todo de mí, voy a dejarlo todo por este equipo. Y pues sí, en días anteriores mi futuro no se sabía, aquí estoy nuevamente y voy a seguir trabajando para mejorar día a día. No, bien, jugó muy bien. Es jodido entrar con el ritmo de juego que veníamos teniendo en el partido y entró bien, empezó a agarrar la pelota, empezó a manejarla. Después, bueno, gracias a Dios le quedó ahí para el gol. Sí, sin duda, hay que ir a jugar ahora a Ibagué, hacer un buen partido, después salimos contra Santa Fe y bueno, esperemos andar bien para estar ahí arriba. Partido durísimo porque rivales que se vienen a meter atrás en campo de ellos. Nosotros, la verdad, hicimos lo que tuvo a nuestro alcance. Creo que el primer tiempo ellos hicieron un buen tiempo. Tuvieron en algunos momentos la posición del balón. Supieron recogerse atrás, hacer lo que pedía el partido. Nosotros creo que a veces nos vimos un poco desesperados, pero nada, hicimos un gran partido, hicimos lo que teníamos que hacer y creo que sacamos el resultado que fue lo importante. La verdad que lo felicito, debutó con gol y eso es algo que llena de confianza a cualquier que debuta y que viene llegando a un equipo nuevo. La verdad, agarrarlo y felicitarlo de mi parte para que siga cosechando goles y asistencias, que es lo que más sabe hacer.